Ah, esa puerta grande es por donde se entra. Pues venga. Aunque molaba más en las ligas cuando te decían, ay, no. Ya has vencido a la liga, pero nos han derrotado antes, así que jódete, no eres el campeón. Tienes que luchar contra el auténtico campeón. Sala de la luz. Ah, combate Pokémon. Esto es otro ascensor. Ya tenían pensado que les iban a reventar el hocico a esta gente. Ya habían preparado la sala del tío super guay que les ha derrotado a todos. ¿Te has cambiado? ¡Tú! Tú no eres quien esperaba. En absoluto, además. Eres pija también, pero... Vaya. Qué giro del guión. Pues... Pija. Bienvenido. Me presentaré. Soy Diantra, la campeona. Tu cara me suena. Nos vimos en Ciudad Luminalia, ¿no? Y en Ciudad Tímpera estuvimos hablando, ¿no? Entonces tú eres quien... De quien tanto habla el profesor Ciprés. Tú eres la amiga del malo del juego. Y eso. Ah, pues claro, tus Pokémon y tú disteis al traste con los planes del Team Flare. Muchas gracias. Quizá no seas consciente de ello, pero nos salvaste a todos. Tengo muchas ganas de comprobar en combate cuál es el alcance de tus Pokémon. Tú eras amiga de. Tú eras amiga del. ¿Cómo se llame? Del malo. ¿Por qué he olvidado su nombre? Del Aison. No había pensado en salvarte a ti si te estaba tirando flores en el puñetero resto. En la cafetería la otra vez. Joder, no se puede confiar, no se puede fiar uno de nadie. Tengo muchas ganas de comprobar en combate cuál es tu alcance de tus Pokémon. Seguro que el espectáculo es digno de una película. De hacer películas por ahí. Venga, disfrutemos de un intenso combate. Ay. Hostia puta. Música. Han puesto un toque más a lo Tubular Bells. Pero bueno, no está mal el tema. Jaulucha, sabe lo que se hace. No esperaba que sacara este tipo de Pokémon esta. ¿Quién está delante? Bien, bueno, mis ataques de lucha no me van a afectar. Eso es bueno, solo tienes nivel 64. Pues no sé. Joder, ¿qué coño le puedo hacer? Cabeza de hierro, tal vez. Eso es malo. Y casi. Qué lástima que ahora nos va a meter con todo. Otro cabeza de hierro para cuando nos toque. Bueno, pues, a ver si un crítico, a ver si un crítico nos libramos de Jaulucha. Bien, eso es lo que yo quería ver. El poderoso se me olvidó usarlo, ¿verdad? Es cierto. Me ha sorprendido no ver a la rival. Aunque se me hubiera olvidado de todas formas. Gudra. ¿Qué hostia es un Gudra? Gudra. No me digáis, quiero intentar a ver cómo haría una pelea esta si no tuviera un chat que me spoileara cada 2 minutos. La liga me la estoy intentando hacer sin mirar al chat para no spoilearme mucho. Entonces, Gudra. ¿A qué suena Gudra? Tengo ni puta idea. Así que... Me quedo como estoy. Durandal puede con todo. ¡Ah! ¡Es el dragón nuevo! ¡Mierda! Tenía que haber cambiado a Lucario. Estaba a punto de cambiar a Lucario, pero no lo he hecho. Pues creo que lo voy a hacer. Es bonito. Aunque es una baba. Es baba dragón, pero bueno. Ya se está derritiendo. ¡Qué mala! Uf, pues no tengo mucha defensa especial que se diga. Recemos que soy más rápido que ella. Pero Lucario probablemente muera. ¡Lucario! Ataque kamikaze, pero ya. Vamos, mátalo de folla. Uf, para nada. Adiós, Lucario. Un placer perder mi mega evolución. Super amigo, demuestra por qué te llaman el Pikachu Matadragones. Te voy a acariciar de la hostia como lo mates con el poder oculto de hielo.
Así que ya sabes, haz lo tuyo. Vamos. ¡Ah! Te voy a acariciar igualmente, pero... Oh, no puedo acariciarlo. ¡No! Pikachu debe ser acariciado. Venga, otra vez. Que no se diga. Buen Pikachu. Ahora sí que sí. Tal vez tenga que usar un rayo o un trueno por lo del mismo elemento, pero bueno. Da igual. Lo importante es acariciar a Pikachu. Tirantrum. Este debería saber lo que es, pero me parece que era de piedra o algo por el estilo. Froggy, vamos a comprobar si de verdad. Uf. Y es... Coño, si es mi puto... Como les pongo nombres a todos, se me había olvidado. Bien, bueno, por lo menos estupendo. Un hidrocañón debería hacer las delicias. Voy a tener un cascada antes, solo por si acaso. No lo he matado con el hidrocañón. Que me deja un turno haciendo el tonto. Tiene mucha defensa, no lo voy a matar, pero supongo que con el hidrocañón después no va a haber huevos a que no se muera. Y se está quitando más vida al mismo. Mucha más vida al mismo. Voy a usar otra acá. Puede que se cure. Hidrocañón. Míralo, se ha curado. Como un hidrocañón. Aunque tal vez no lo he pensado bien. Bien, estupendo, estupendo, bien. Y luego cambio de Pokémon y ya está. No hay... No hay nada malo en lo que he hecho. Aurorus, ¿qué hostia es un Aurorus? ¿Quién puede aguantar la espada? Puede aguantar perfectamente. Es el otro dragón, dragón hielo. Mi Lucario está muerto. Bueno, como estás en modo defensa puedes aguantar. Me dejé un revivir máximo para estas cosas. Estaba en alguna parte. ¿Qué cojones? No, espérate, es que es un estado. Morirse es un estado. Tengo revivir... Ahí está, revivir máximo, lo he visto ya. Revivir máximo. En mi querido Lucario, que va a tener que salir a repartir leña, aunque sea sin mega evolucionar. Bueno, se está defendiendo, eso es malo. Y ahora Lucario, aguanta, porfa, no te mueras. Se va a morir. Que va a fallar trueno. Eso ha estado muy feo. Muy, pero que muy feo. Puta. Deja de hacer cosas. Ah, claro, bueno, no pasa nada. ¿Quieres turnos gratis? Claro que quieres turnos gratis. Vamos. Lucario, no me jodas. Lucario, tío. ¿Qué te he hecho yo para que me odies? Restaura todo, venga. A ver si me luchas bien. Que no te paralice otra vez, por favor. Es extraño que no haya utilizado ataques de hielo ese Pokémon todavía. ¡Deja de paralizarme! No me gusta que me paralices. Por lo menos se te ha pasado el efecto de la defensa especial. Así que algo más te quitaré cuando te llegue a atacar. He evitado un trueno y yo no me muevo. Bien. Bien, esto es la hostia. Vamos a ver, porfa. Deja de matarme a los Pokémon. No me gusta que me mates ya. No, gracias. Lucario ha salido de su estupor. Joder. Así no llegamos a ningún lado. Ya no le afecta a dragón por el puto hielo. Eres de hielo, Ben Affleck. No sé qué hostias estoy haciendo. Y se te ha pasado la pantalla de luz, ¿no? ¡Ja! Te he esquivado el ataque. Jódete. Colmillo ígneo.
Anillo y no, toma por culo. Acabemos con esto una vez por todas. Y ya está. No está mal el Pokémon nuevo, la verdad. Evolucionado al tope está bien. El otro fósil que no cogí. Que por lo visto tenían fósiles para regalar, porque no es la primera gente que me encuentro con los dos. Gourgeist. ¿Este no es el árbol? Voy a tener que esperar un turno, pero creo que es el árbol fantasma, ¿no? Que me han sacado antes. Ah, no, casi, es la calabaza fantasma. Igualmente. Ha usado... ¿Qué? ¿De Halloween? Me he perdido el nombre del ataque. ¡Ahora soy tipo fantasma! Mira, mamá, soy fantasma. Lo malo es que Anillo Ígneo ya no lo va a quitar tanto, pero... Porque ya no tiene el staff, pero bueno. Golpe fantasma. Ahora me afectan más los ataques que son también de tipo fantasma. Entiendo. Sabes que se ha ido, ¿verdad? Vámonos también, porque no me gusta su rollo. Vámonos a volar. Porque nos quiere hacer cosas feas. ¡Ajá! Bien. Y aún le queda un Pokémon. ¿Cuál será? O sea, el último, o sea, el cheto Gardevoir. Ay, hija de puta. Hada psíquico. Hada psíquico. Pues espada, te toca luchar, no solamente hacer de escudo. Mujer sexual. Yo tenía por aquí un Tajo Umbrío para ti. Espérate, es Hada. Ya no le va a afectar tanto Tajo Umbrío. Y lucha... Es Ahora mismo Tajo Umbrío y Espada Santa son neutrales contra él, ¿verdad? Espada Santa aún así pienso que le quitará más. Creo que tenía más ataque, déjame comprobarlo. 90 y Tajo Umbrío 70, pues... Voy a probar Espada Santa. ¡Tiene un mega...! ¡Ah, dime esta la porra! ¡Qué fea que es! Por cierto, la mega evolución. Oh, oh. Aguanta el tipo campeón. Le quito todo eso y más. No es muy eficaz. Hada no le afecta a lucha tampoco. Mierda, la he cagado. Siniestro creo que sí le afectará, pero ya ahora estoy un poco jodido. Esperemos que no me mate. Con otra bola sombra de los huevos. Ahora no tengo tanta defensa porque he cambiado la forma filo. Ah, joder. Se me olvida. Bueno, de todas formas el fuego debería afectarle. Así que vamos. Sin remordimientos. Tírale un anillo ígneo y que lo cuente. ¡Hala! Mierda. No se ha muerto del todo y me va a afectar eso bastante. ¿Quieres un turno gratis? ¿Quieres matar a mi Ben Affleck? Claro que quiere. ¡Ah, bien! Bueno, no tan bien. Se ha curado. Pero me parece que vamos a hacer lo propio. Restaura todo para mí. Estúpida cabrona con rayos. Espero que no me paralice. No sé por qué he dicho nada. Bien. Voy a tirar mi último anillo de Disney y rezar porque le meta un crítico o algo así. No suficiente. Ben Affleck estaba muerto, eso estaba claro. Es que me jodí la mega evolución nada más empezar. Pues Godzilla, aunque tendrá algún ataque de tipo Hada que te la va a liar parda, por lo menos el rayo te la va a soplar. Venga, demuestra por qué estás en mi equipo. Hija puta, ¿no? Me hagas... ¡Au! ¡Buen trabajo, Godzilla! Mis Pokémon están fucked. Voy a sacar a Lucario. Y utilizarlo para revivir a alguien. Lo malo es que el revivir máximo ya no lo tengo.
Revivir. Mi espada es la única que va a poder hacer algo contra esto. Pero está utilizando el ataque que sí que le afectará y no el otro. Espada, tienes solamente media vida. Estás en modo escudo, ¿verdad? Qué bien, porque te voy a curar. Ahí lo llevas. Porque así no me mata de los ataques. Y ahora Tajumbrío, mátalo, porfa. ¡Ve! Tengo el ataque armado antes. Estupendo, garra rápida, por fin salió. Mátala. Uf, un poco faltado. Lo voy a llevar al piscajo ahí. Puto Gardevoir de los cojones. Gabachos con sus Pokémon gabachos. Mi corazón se entremece ante el entrenador. Y Pokémon de tamaño gallardía. A las hadas me la lían pardísima. No tengo un equipo bueno contra hada. Menos si se me olvida que resisten lucha y pensaba que no. Uf, apenas puedo respirar tras tan intenso combate, porque si quiero. Lo que sí te quiero decir es que no has utilizado el dinero y te jodes. Me alegro de haber tenido que enfrentarme a ti, por ser la campeona. Tú y tus Pokémon formáis un equipo genial. Ahora comprendo por qué el profesor Ciprés dijo que tenía que ultimar algunos preparativos en Ciudad Luminalia para el nuevo campeón. De todas formas, ¿te importaría quedarte un rato más conmigo? ¿Por qué? Van a venir todos mis amigos, ¿verdad? No, no traigas a mis amigos, no me caen bien. Ellos han decidido que eran mis amigos, pero no yo. ¡Ah, claro, claro, claro! Estoy guardando la partida, por lo visto. Lo del Hall de la Fama, claro. Se me había olvidado. ¡Tachán! Tengo el honor de traerte hasta una solemne ante un solemne e imponente lugar, el Hall de la Fama. Aquí pertenecerá grabado hasta el fin de los tiempos el recuerdo de los grandes entrenadores que lo dieron todo en la Liga Pokémon. No debería ser yo el líder ahora. Que te he ganado. Bueno, el campeón. Vamos, mi equipo de cadáveres. Mithrandir. Los sentimientos que albergas por tus Pokémon, así como el poder que demostraron estos por ti en combate, quedarán registrados en esta máquina para toda la eternidad. Felicidades, espada. Lucario muerto. Pikachu vivo, me mola que diga Pikachu. Charizard creo que muerto también. Pues sí, me parece que también están todos muertos. Guay, ey, mírame a mí. Enhorabuena por convertirte en campeón de la Liga Pokémon. Ay, mira al Pikachu, es adorable. No está mal, pero hubiera molado más que estuvieran todos detrás tuyo, así, a lo rollo foto. Unos días más tarde, de repente, por lo visto, en Ciudad Luminaria, una gran multitud se reúne para celebrar el triunfo de los defensores de Kalos y aclamar al nuevo campeón de la región. Estamos en Star Wars, de repente. Y esos de atrás no hicieron nada, por cierto. Solo para que lo sepáis. ¿Cómo era la música que sonaba en la puñetera escena de Star Wars al final? Cuando iban todos ahí al... a que les dieran no sé qué mierdas cuando liberaron la ciudad esa. Toda esta gente está aquí para felicitaros, es impresionante. Y para ti que te has enfrentado con valentía contra los del Team Flega, aquí tienes no sé qué mierdas. Que no he podido leer. Formáis un equipo excelente. Y en nombre de toda la población de Kalos, quería deciros... muchísimas gracias. Tanto cuento para eso. Darme dinero o algo. He conseguido una medalla de mierda. Bien. Se ha ido ya todo el mundo. Ah, mira, el gigante. ¿Me va a dar la charla otra vez? No me des la charla otra vez.
Me cago en tu puta madre. Cómate contra mí. Por lo menos que me hayan recuperado los. Oye, me habéis recuperado el equipo, ¿no? No seáis cabrones. Que me saca 2 metros. Quiero descubrir lo que sienten los entrenadores. Oye. Entrenador AZ. Por lo menos solo tiene 3 Pokémon, pero espero que me hayan curado. Lo tira sin ninguna gana. Estás montando un espectáculo. Bien, están todos curados, ¿eh? Eso es bueno. Lo malo es que no me cambia quién está delante. Están solo a nivel 60, no sea muy complicado. Ah, ¿va a tener un legendario en su equipo o alguna pollez? ¿Alguna pollez tiene que tener este pavo? Vamos con una cascadita. Me pregunto de qué significa lo de AZ. Es evidente que este tío tiene que ser el rey este de la leyenda y no sé qué mierdas. Golur, creo que era fantasma piedra, alguna pollez. Con agua debería seguir pudiendo contra él. Creo que tenías alguna cosa de roca, ¿no? Voy a probar un surf. Sí, definitivamente. Sigilyph. No, no, no recuerdo lo que es un. Tú eres mi Pokémon inicial. Pégale. Ah, sí, el Drake del volador. Hostia, siempre se me olvida. Tengo Tajo Umbrío, así que bien. Una buena incorporación el Tajo Umbrío. Bien. Ahora me vas a explicar quién coño eres y qué haces aquí, aunque ya todo el mundo lo sepa. Sí, ¿no? Tal vez. ¿Cómo te sientes? Mira qué sonrisa. ¿Cómo se lo pasa? Bien. Gracias. Uf, ya no me acuerdo. Gracias por haber liberado este combate conmigo. Por fin puedo desprenderme de este lastre. Se va a morir. El peso de la culpa y pesar por haber creado el arma definitiva. ¿Qué va a pasar? Ahora viene el Pokémon de las narices. ¿Tú no eres la primera evolución de cómo se llame? ¿Del Flabébé? Solo que es de otro color. ¿Este no es el Flabébé? ¿No es el Flabébé evolucionado? Es más pequeño de lo que pensaba. Solo que a lo mejor es variocolor, a lo mejor es shiny o alguna pollez, por eso le crié tanto. Floret, efectivamente lo es. Han transcurrido 3.000 años. Se me ha olvidado la voz del tío, perdona. No hables, no jodas el momento, puto macho. Su Pokémon lo ha estado despegando todo este tiempo. Despegando al hombre que fue en su día, un hombre con amor sin igual hacia sus Pokémon. Forma de joder el momento, tío. Está tu casa. Es un floret, no tiene nada especial. Con la flor de Yveltal y el color de Sernes. Anda, no jodas. Tiene trama el Pokémon. No estaría mal hacerlo variocolor así, o sea, shiny. Créditos divertidos y emocionantes. Bueno, pues nada. Dejaré los créditos porque es bueno dejar los créditos. Pero, después de los créditos hay más. Esto no es el puto final. Porque yo quiero un Mewtwo. No sé vosotros. O sea que habrá que esperar a que pasen los créditos. Probablemente se guarde. Y Mewtwo. Mewtwo. A por él. Ya. Ay, bueno. La historia, la verdad es que me importa bastante poquito. Es un juego de Pokémon. La historia de los Pokémon nunca me han interesado especialmente. Lo que me importa es Mewtwo. Y cómo hacerme con él. Y la cual desenlace, lo sé. Ya sé lo que tengo que hacer después del juego. Dale a la A, no. Los créditos los voy a dejar. Es costumbre para mí dejar los créditos. Está bien. De 8 a 9 irá por las piedras. Ah, tal vez podría, pero no recuerdo dónde están la mayoría. Sé dónde estaba la de.
la de Mega. ¿Cómo se llamaba? Mega Alakazam, sé dónde está, en teoría. Y no recuerdo ninguna más, la verdad. Ah, para que vaya más rápido. Como de largos son, aunque me imagino que sean bastante largos. Iré a por el Pokémon Z también, sí. Quiero capturar los legendarios. Quiero capturar los legendarios ahora después. Eso es un diseño de las botas, de los patines. Son patines. Porque tienen que tener. Ah, claro, que se meten en el zapato. Pues vale. Son 10 minutos de créditos, no es tan largo. Ha habido créditos más largos que me aguanto y los he visto. Así que me aguanto y veo los créditos. Primero iré a por Mewtwo probablemente, porque según tengo entendido, la cueva donde está el Pokémon Z es más larga. O sea que. Eso. Y no, Mewtwo X mola mil veces más que Mewtwo Y, no sé qué coño decís. Me gusta más el Pokémon legendario de Lee. Me gusta más Yveltal que Xerneas, que Bambi. Me gusta más un dragón volador que una cosa rara. Pero. Que un ciervo hada. Pero Mewtwo X mola más que Mewtwo Y. ¿Qué demonios? O sea. Ni punto de comparación. Lo que pasa es que creo que lo tocan muchísimo, se convierte en más ataque que ataque especial, bastante más ataque que ataque especial. Entonces es otra forma de luchar totalmente distinta. Y Mewtwo es ataque especial y ala, venga, psíquico, muerto, psíquico, muerto, psíquico, muerto y ya está. Pero bueno, Mewtwo X mola más. En el planeta, tú y yo podemos. ¿Qué cojones? Tú y yo juntos podemos vivir. ¿Qué me están contando en la pantalla? En armonía y paz. Si sabemos compartir. Supongo que será el hippie hablando. Maravillas sin par, juntos podremos crear. Nuestra generación unida lo logrará. ¿Qué es esto? Creo que no es el hippie. Ayudando entre todos y mostrando gratitud. ¿Qué charla me están aquí? Podemos conseguir juntos un mundo mejor. Si cuidamos de una flor poniendo nuestro corazón, me encanta que te intentan poner un mensaje así de concordia y amistad y ser bueno y todo eso. Pronto fruto darás y no hay envidia o temor. Pero luego, para la gente del mundo de Pokémon, explotar a los Pokémon de formas increíblemente crueles está cojonudamente bien. Comparte con los demás el fruto de nuestra flor. Un tesoro será y forjará nuestra unión. No sé qué demonios me están hablando. Ven conmigo a cantar. ¿Esto es una canción? ¿Esto es la letra de la canción? ¿Tiene letra esto? No, esto es solamente música. ¿Es para que cante? No pienso. No dejes de soñar. Nunca pierdas la ilusión. Pensaba que sería la historia del pavo este. Juntos vamos a crear nuestro mundo de amistad. Voy a suponer que sigue siéndolo. Pero creo que debe ser la letra de la canción. Un lugar especial y tus sueños se cumplirán. Mostrando gratitud, crearemos un mundo mejor. ¿Esto qué es la letra de la nueva temporada de Pokémon o de la intro? Una generación que junta podrá conseguir. Me están poniendo la letra ya en todos los idiomas, porque se me ha olvidado que hay más idiomas. Maravilla sin par. Si sabemos compartir, que no tiene nada que ver con el resto de traducciones. Una generación que tampoco tiene nada que ver con el resto de traducciones. Que junta podrá construir. Maravilla sin par. Si saben, lo que me encanta es que han puesto esto a mitad de los créditos. Como no sabemos qué poner y lo hemos puesto aquí a mitad. Termina antes que terminen los créditos. ¿Qué estáis poniendo ahora? ¿Qué quieres decirme, juego? ¿Cuál es tu mensaje? Creo que intenta comunicarse conmigo. No pienso cantar, además. He pillado la canción a medio y no estoy oyendo bien la música de alto. O sea que. Pero será como para cantar en el idioma que te apetezca a ti. Siempre que sea español o japonés. Y luego ya te ponen el resto de idiomas al final. Pokémon X. Se acabaron los créditos. Podemos hacer cosas. Imagino que el juego me pedirá guardar otra vez. Pídeme guardar otra vez. Pídeme guardar otra vez ya. Debo decir.
Ajá. Tenía que pasar. Fin.